Nuevo video, amigos eh, de Anderson Boxing. Estamos por aquí para reaccionar, eh, como decía el título del video, eh, segundo face-off eh, de lo que fue entonces hoy la conferencia de prensa eh, de hoy jueves. Eh, sigue trabajando entonces Billy Joe Sander en lo mental. Eh, Canelo Álvarez tratando de no perder la compostura, señores. Estamos viviendo una semana eh, importante eh, de boxeo también. Vamos a estar tocando. Eh, quienes van a estar eh, en las Undercars. Sabemos que está eh, Edwin Lapunga Soto, eh, Fran Sánchez. Eh, hay bastantes buenas peleas, un evento importante, pero lo mejor es que todo esto se ha calentado, señores, de una manera eh, importante. Hacemos la primera pausa, ya regresamos, ya nos metemos por dentro de lo que va a estar siendo eh, este eh, peleón, esta muy buena pelea. Y llega noticia, señores, eh, ya Eddie Herr lo dijo, acaba de superar. Eh, al menos en la venta de boletos. Eh, esta pelea del próximo 8 de mayo, eh, lo que fue por allá por el año 1978, aquella gran pelea entre Mohamed Ali y León Spin, ah, hablamos para una arena eh, con capacidad cerrada, o sea, con techo, o sea, no es al aire libre, pero sí acaba de superar. Eh, han vendido muchos tickets, señores, esto está siendo un éxito y eh, yo creo que tiene mucho que ver. El éxito de este combate eh, por toda la carne en el asador que le ha metido Billy Joe Sanders, que ha, eh, finalmente eh, ha terminado enrolando a los fanáticos del boxeo en toda eh, esta situación. Definitivamente es interesante lo que vamos a ver, señores. Nos vamos a la primera pausa, nos vamos a la primera pausa rápido. Eh, te pido que te suscribas a mi canal de YouTube Anderson Boxing. Por aquí eh, hablamos muchísimo de boxeo, hablamos eh, de todo lo que se refiere ya sea al boxeo cubano, al boxeo internacional, eh, aquí lo tenemos todo, pero hoy nos vamos a estar metiendo por dentro eh, de este segundo face-off entre eh, Saúl Canelo Álvarez, Billy Joe Sanders, quién va ganando la batalla mental, eh, quién puede eh, ser el más dañado, quién tiene que meter eh, toda la carne en el asador, qué le parece eh, la actuación, porque yo creo que en algún momento está sobreactuando eh, Billy Joe Sanders. Eh, pero bueno, vamos a ver entonces eh, cuál es el criterio de ustedes. Me gustaría que lo dejaran en los comentarios, que le dieras like al video, que te suscribieras y entonces para conversar un rato aquí de boxeo eh, desde Anderson Boxing. Nos vamos a la primera pausa, son solamente unos 15 segundos y ya regresamos porque vamos a estar hablando de todo por aquí. Lo traigo todo, lo tengo todo desde Anderson Boxing. Ahí vamos entonces, la primera pausa y ya regresamos. Como les decía señores, ayer fue un día eh, interesante, ayer fue un día eh, donde quedaron atrás eh, todas las situaciones que había con el con el ring, eh, todas esas situaciones quedaron atrás, eh, termina Billy Joe Sanders por decir que eh, lo que él pedía, o sea, o que lo menos importante en el ring eh, finalmente nos dimos cuenta que todo era una estrategia eh, para jugar desde el punto de vista mental, eh, yo creo que es válido desde cierto punto de vista, pero eh, entonces vamos a ver eh, cómo puede manejar Saúl Álvarez. Esto sabemos que es un, un peleador eh, que maneja las situaciones con mente fría, con calma. Pero vamos a ver cómo se pone a estar manejando las situaciones. Eh, yo creo que es importante mantener la cordura, mantener la calma. Vimos a un Billy Joe Sanders hoy en la mañana tratando de hacer lo mismo. Vamos a ver qué dicen por aquí en los comentarios eh, nuestros fanáticos. Dice Quintero Boxing and MMA Anderson. Y qué me dices de Jay Paul y Floyd Mayweather? Sí, señores. Eh, es otra noticia eh, que anda rondando las redes, eh, lo vimos desde temprano. Eh, sucedió la pelea de Floyd Mayweather con J. Paul Pay Per View el próximo eh, 6 eh, de junio, lo acaban de anunciar y entonces el hermano de eh, Logan Paul, o sea, J. Paul, termina enrolado eh, con Floyd Mayweather, quitándole la gorra, haciendo todo un espectáculo. Ellos saben eh, cómo vender eh, su pelea, yo me imagino, incluso que era una de las noticias que le tenía preparada. Incluso Teofimo López eh, y Thriller eh, mueven eh, lo que iba a ser su pelea del próximo 5 de junio. Recordemos que iba a ser en Miami también el, el, ese sábado del 5 de junio. Van a mover la pelea tentativamente para el 19 de junio. Es lo que está informando Thriller. Eh, lo último que hemos podido leer en las redes sociales. Eh, obviamente, eh, es difícil eh, ver dos pay-per-view en el... Deporte del boxeo eh, muy pegados. Eh, sabemos todo lo que puede vender esta pelea entre eh, Logan Paul y Floyd Mayweather. Por lo tanto, Triller, yo creo que hace un movimiento, eh, busca una salida de escape y se va entonces y trata de mover el, el, el evento para el día 19 de junio, tratando de eh, mantener ahí esos espectadores que están ansiosos por ver el regreso de Diofimo López exponiendo sus cinturones eh, ante eh, George Cambosos. Eh, una pelea que en el papel puede lucir un tanto eh, cómoda, donde sale favorito Teofimo, pero ojo, eh, Cambosos es, yo creo que es un muy buen peleador y puede poner bastante carne en el asador. Retornando al tema eh, que nos concierne, eh, yo quisiera que me dejaran en los comentarios cómo vieron hoy entonces el face-off. Eh, yo creo que, que Billy Joe Sanders es ese tipo eh, de peleador que tiene el carisma, tiene la... Como se dice en buen cubano, tiene aquello para eh, tratar de molestar a su contrario. Yo creo que eh, no está haciendo nada más ni nada menos que algo para despertar eh, el monstruo que Saúl Canelo lleva encima. Hemos visto un Canelo Álvarez en peleas anteriores eh, siendo bastante polite, bastante sencillo, bastante normal eh, contra sus rivales. Obviamente no se han sucedido este tipo eh, de situaciones. Lo que está pasando aquí es harina de otro costal. Yo creo que... Eh, Canelo se siente en la necesidad, se siente eh, con la urgencia ahora de validar sobre el entarimado eh, todo lo que ha sucedido desde el punto eh, de vista de vender la pelea, de hacer las cosas incluso. Eh, esto está favoreciendo a Canelo también, señores. Eh, si nosotros regresamos en el tiempo, eh, hacía mucho rato no veíamos eh, que una pelea eh, de boxeo, y no me refiero a la de los youtubers, una pelea de boxeo se calentara tanto. Eh, hubiese tanta expectativa lo estamos viendo ahora y yo creo que es válido es algo que definitivamente va a traer a muchos fanáticos el fanático que estaba en la frontera ese fanático que estaba en la frontera eh, que escucha hablar a lo lejos de Canelo eh, hoy está metido dentro del drama está metido dentro de todo eh, lo que sucede eh, aquí eh, como les decía vamos a ver entonces qué es lo que viene eh, en esa cartelera van a estar como les decía eh, Fran Sánchez, van a estar también Elwin, la Pulga, Soto disputando o poniendo en juego ese título mundial de la Organización Mundial de Boxeo. Eh, Canelo Álvarez enfrentará a Billy Joe Sanders. El evento eh, va a ser en el AT&T Stadium, como les decía, en Dallas, Texas. Eh, es importante todo lo que, lo que se avecina, es bueno todo lo que viene. Ahora, mi pregunta es sencilla, clara y entonces eh, directo al pecho. ¿Pudiera eh, todo este eh, mar de situaciones, todo este mar de, de juego táctico desde el punto de vista mental que está haciendo Saunders, eh, desenfocar eh, a Saúl Canelo Álvarez? Esa es la primera interrogante. Eh, dos, ¿no pudiera estar Saunders condicionándose él mismo? Pudiera ser también, o sea, eh, vamos a ver. Entonces, yo creo que ya más adentrado, yo creo que mañana va a ser un día importante. Mañana es el día del pesaje. Eh, mañana eh, se van a ver los dos, entonces sin ropa eh, físicamente, uno frente al otro, a ver quién está más fuerte, quién llegó en mejor condición, quién hizo mejor el peso. Yo creo que mañana va a ser un día importante. Eh, por lo pronto, eh, yo creo que el face off de hoy fue más de lo mismo. El faceoff fue más de lo mismo, un Billy Joe Sanders tratando de hacer ese juego mental y un Canelo que cuando le preguntaron solamente dijo, eh, va a ser un día más en la oficina. Eh, yo me imagino que, que ha interiorizado y yo creo que han descubierto eh, todo lo que está trayendo Billy Joe Sanders. No hay ningún problema, yo creo que es válido. Y eh, yo recuerdo, señores, cuando yo jugaba baloncesto, eh, en el baloncesto... Estas son, este tipo de juegos mentales es algo que se usa mucho porque es un deporte de contacto físico también. Y entonces tienes la posibilidad de hablar con el rival y hablarles en el boxeo. Estos son los momentos, las conferencias de prensa, los face-off, donde eh, los peleadores eh, tienen la posibilidad de hacer ese juego mental. Ahora, hay que ver si con la mentalidad que tiene el Canelo esto puede hacerle daño o no. En mi opinión, yo veo a un peleador muy centrado, eh, un Canelo Álvarez muy eh, claro en lo que quiere, yo creo que este tipo de situaciones no lo van a estar afectando, ahora eh, se han sucedido determinados tipos de situaciones que eh, obviamente creo que tocan un poco el ego de Canelo, no se ha visto el ego de Canelo tantas tocado desde que peleó con Gennady Golovkin como ahora, o sea eh, Billy Joe sander ha traído muchas cosas a la mesa, incluso ayer eh, le decía Billy Joe Sanders el corazón de gitano es más grande que el corazón de los mexicanos, yo creo que es algo como que eh, poniéndole mucho, echándole leña al fuego, un fuego que si bien eh, estaba prendido en algún se sector de la fanaticada, yo creo que ahora es un fuego que está tomando mucho más eh, preponderancia, es algo que va creciendo y yo creo que el sábado vamos a terminar todo mirando. Eh, una muy buena pelea, Dios quiera y venga Billy Joe Sander en el mejor momento de su carrera. No es solamente hablar, no es solamente eh, hacer este tipo de, de cosas en los face-offs, sino es demostrarlo sobre el cuadrilátero. Eh, Canelo también dejó por ahí sus impresiones, eh, dijo Saúl Canelo Álvarez, eh, si quieres le doy el ATT Stadium en Arlington para que corra. O sea, eh, definitivamente Canelo eh, es un boxeador que sabe lo que quiere, sabe lo que hace y... Eh, de esa manera actúa. Es, es algo importante, es algo eh, para traer la colación por aquí. Del lado del equipo de Billy Joe Sanders y cómo se están manejando, eh, yo creo que, que es el camino, es el camino a lo mejor para ellos porque eh, recordemos, señores, en esta pelea no hay eh, que hablar de cláusulas. Billy Joe Sanders ha tenido su tiempo para hacer su campamento, eh, lo ha tenido todo, todo está normal. Entonces hay que atacar. Eh, en este sentido, para tratar de un poco eh, tratar de desestabilizar lo que pudiera estar siendo entonces eh, esa concentración que tiene eh, Saúl Álvarez ahora mismo. Eh, un par de cositas por aquí, y solamente para reflexionar, ¿pudiera entonces estar eh, Saúl Álvarez cayendo en el juego de Sounders? ¿O se va a mantener un Sounders tranquilo? Eh, un Canelo también dentro de su plan, dentro de su burbuja. Entonces, estas son cosas que, que hay que valorar. Vimos a un Billy Joe Sanders siendo un tanto irrespetuoso eh, con la prensa. Eh, definitivamente lo vimos con el, el Chava Rodríguez, periodista de ESPN. O sea, eh, cosas que, que solamente las puede sacar a la luz Billy Joe Sanders, un Billy Joe Sanders que, recordemos, ha tenido problemas eh, en redes sociales, ha tenido sus problemas. Desde el punto de vista de cómo se maneja eh, Billy Dosandes, pero eh, cada peleador tiene sus características, señores. Eh, el, este mundo del boxeo es así y entonces esperemos. Eh, vamos a ver quién puede sacar más partido de toda eh, esta eh, situación. Eh, como les decía, eh, va a estar en esta cartelera, señores, eh, Fran Sánchez. Sí, señores, Fran Sánchez, eh, el cubano, eh, Guantanamero. 17 victorias, 0 derrotas, 13 nocauts, enfrentando a Neri Aguilera. Eh, 21 victorias, 10 derrotas, 14 nocauts. Eh, vamos a ver entonces cómo le va a Fran Sánchez. Yo estoy seguro que no es el rival que, que quería Fran Sánchez, pero también tenemos que entender que Fran viene de una lesión, que Fran viene de algún tipo de situaciones Recordemos que lo vimos en aquella pelea donde Saúl Canelo Álvarez derrota a Annie Gildirín. Entonces regresa eh, eh, Fran Sánchez ahora se pudo haber estado en la cartelera de, de Saúl Álvarez eh, Gildirín, pudo, pero eh, estuvo un tanto lesionado, tuvo algunos problemas, y entonces quedó fuera. El equipo de Canelo lo protegió un poco. Y entonces, ahora sí vamos a estar viendo a Fran Sánchez, ahorita decía eh, eh, Gildirín, no era Gildirín, estuvo en la, eh, la última presentación de Fran Sánchez, fue en la cartelera de Calum Smith, eh, Canelo Álvarez, el, el 19 de diciembre del 2020. Entonces, a eso me refería. Vamos a ver cómo regresa Frank. Yo me imagino eh, que, que ya se encuentre físicamente 100% Frank Sánchez para poder dar lo mejor eh, de sí y entonces ver cómo eh, se manejan las acciones desde el campamento de Frank. Eh, yo espero que Frank pueda hacer un statement este eh, fin de semana y entonces eh, ver cómo van las acciones y entonces poder eh, tener eh, una muy buena actuación entonces buscar yo creo que fueron importantes hoy en la mañana las preguntas que le hizo eh, Eddie Hearn a Fran Sánchez le incluso le decía eh, cómo ves el top de la división eh, cómo ves a Derek Chisora, o sea a peleadores que eh, de pronto están eh, un escalón más arriba que él y Fran obviamente dijo que que estaba dispuesto a pelear con todos, que se sentía bien eh, físicamente. Y entonces vamos a ver cómo, cómo se pueden solventar, solventar este tipo eh, de situaciones. Vamos a ver entonces cómo van las cosas, señores. Eh, ya lo decía, eh, el segundo face-off hoy entre Saúl Álvarez y Billy Joe Sanders. Un Billy Joe Sanders tratando eh, de mantener su plan, de, tratando de hacer ese juego mental. Un Canelo Álvarez bastante. Eh, tranquilo, bastante enfocado, entonces eh, vamos a ver eh, qué pudiéramos entonces estar viendo. Les decía, eh, Teofimo López y Triller mueven la pelea entonces para el 19 de, eh, de junio tentativamente y eh, otra de las noticias importantes es que esta pelea de Saúl Álvarez y Billy Joe Sanders eh, ya ha vendido, ha superado eh, todo lo que eh, se refiere, ¿no? A, a la venta de boletos en, en pista cubierta, o sea, bajo techo. Entonces, eh, yo creo que son muy buenas noticias. Es una pelea que tiene eh, tremendísimas proyecciones de ver cómo eh, se vende. Yo creo que con todo el precedente, con todo lo que está rodeando la pelea, creo que va a ser importante. Aquí estamos de nuevo, señores. Eh, ¿Qué les parece o qué les pareció este segundo face-off? Sigue Sounders. Eh, tratando de meterse eh, sobre la psiquis del Canelo, sigue sí, el Canelo trabajando eh, duro para mantener eh, su postura. Eh, desde el punto de vista boxístico, creo eh, que le va a costar un poco eh, a, Ozan, a Saunders eh, encontrar eh, el camino para tratar de aguantar o de capear el temporal que va a poner Saúl, pero eh, eso solamente tendríamos que esperar hasta el sábado. Depende de cómo cada quien visualice la pelea a mí me gustaría que lo dejaran plasmado aquí en los comentarios que escribieran eh, mira yo veo la pelea en este sentido y entonces de esa manera pudiéramos interactuar yo creo eh, que es un poquito mejor me gustaría que sí dejaran algunos comentarios por ahí que creen eh, cómo ven la pelea eh, qué creen entonces de mañana porque mañana como les decía va a ser un día importante señores mañana va a estar eh, mañana va a ser el día del pesaje yo creo que es la primera vez que se van a ver ambos eh, los dos eh, eh, tratando de hacer el peso, eh, luchando en ese primer momento contra la báscula, y entonces eh, los dos viéndose cara a cara de nuevo, va a hacer este face-off. Vimos un primer face-off donde eh, parecía que Saunders tenía el control. Eh, después eh, hemos visto un face-off hoy donde eh, Canelo se toma un poco las cosas con más calma, sabe que, que lo que está detrás de todo esto es algo mental y entonces vamos a ver cómo se ven las cosas mañana mañana es un día importante mañana es el día del peso señores eh, vamos a ver eh, cómo les decía Floyd Mayweather eh, y y Jay Paul han hecho hoy señores eh, han hecho el día en redes sociales eh, tuvieron ese problema cuando Jay Paul le trata de quitar la gorra a Floyd Mayweather ahí eh, intervienen yo creo que esa pelea se va a calentar y se va a vender muy bien ellos saben cómo hacer su espectáculo desde este punto de vista, eh, no hay nada que decir. Eh, todo el que llega al boxeo, eh, mientras que sea para bien y así sea, eh, atraer fanáticos está bien. Hay quien va a estar de acuerdo conmigo, hay quien, quien no va a estar de acuerdo. Yo soy de las personas que, al menos, ese tipo de eventos eh, lo sigo en la previa y ya en el momento oficial de la pelea, yo lo dejo y veo entonces eh, los resultados. No me interesa verlo eh, tácitamente, pero. Este fin de semana, que es lo que nos concierne, si tenemos a Saúl eh, Canelo Álvarez enfrentando a un peleador legítimo eh, como eh, Billy Joe Sanders, vamos a ver entonces cómo van las cosas. Yo creo que yo creo que Canelo puede estar deteniendo a Saunders entre el séptimo y el décimo round. Eh, yo, yo entiendo que también la, las últimas peleas de Canelo, a no ser con Gildirín y Rocky Fielding, Canelo no ha noqueado, pero creo que sí Canelo tiene. Eh, el poder tiene el boxeo para detener a Sounders. Eh, yo creo que lo, lo más importante aquí todo pasa por cómo eh, llegue Billy Joe Sanders a esta pelea. Vamos a ver entonces eh, cómo se suceden las cosas. Hay que esperar un poquito. Mañana es viernes, día de pesaje. Eh, ya viene el sábado. Eh, mientras tanto, te suscribes, eh, le das like al video y nos dejas tu comentario por aquí. Eh, sería importante que nos dieras eh, tu comentario porque. Eh, de esa manera pudiéramos estar entonces hablando eh, un poquito eh, de boxeo, sea del tema del Canelo, por ejemplo, o eh, no sé si es algún tema de Tyson Fury, o por aquí vamos a estar respondiendo a las preguntas siempre y cuando estemos claros de lo que podamos estar contestando, porque eh, si no tengo claro algún criterio o algo así, o sea, pudiera entonces buscarlo y después dejar la respuesta, yo creo que siempre la veracidad forma parte. Eh, de todo esto, o sea, dar un criterio o emitir un criterio veraz para que tú, fanático, eh, regreses por aquí de nuevo y nos sigas eh, aquí en, en Anderson en Anderson Boxing. ¿Qué les pareció, señores? Eh, este eh, segundo face off entre Canelo y Billy Joe Sanders. A mí me pareció un poco más de lo mismo. Ya se había resuelto el problema del ring, y Sanders dijo que después. Saunders dijo que el problema no es el ring. Hoy eh, vimos un poco más de lo mismo: un Saunders tratando de ir eh, sobre la psiquis del Canelo, un Canelo tratando de estar eh, tranquilo en su lugar y tratando de hacer las cosas eh, como son, o sea, bien tranquilo. Eh, recordemos, señores, que la figura más grande del boxeo ahora mismo, hoy día, de este deporte, es Saúl Canelo Álvarez. Eh, he visto a periodistas. Algunos youtubers incluso diciendo que Canelo eh, que Saunders eh, asaltó el lado A, y yo eso lo veo como un error garrafal. O sea, para ser el lado A, tú tienes que ser la cara del boxeo. Que tú tengas una exigencia, que tu equipo haga un mal trabajo y no reclame desde que se firme el contrato desde el inicio, que eh, el, 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 la, las dimensiones del ring y todo lo demás, eso no quiere decir. Eh, que tú ahora mismo eh, tienes o has tomado por asalto el lado A. Eso es algo ilógico. Yo creo que eh, son personas que están, se están desenfocando desde el punto de vista objetivo y están yendo a otro lugar porque eh, obviamente son libres de pensar lo que quieran, yo, pero yo le estoy dando mi criterio. Eh, yo creo que para nada, eh, para nada Saunders ha asaltado el, el lado A. Aquí el lado A, claro por ser la cara del boxeo, por ser el que más vende, por ser el que va a llevar a más de, eh, va, pongamos que sean 70 mil espectadores, 65 mil van, van a ir a ver al canelo. O sea, eh, ese es el lado A del combate, o sea, en, ese, eh, en esas aguas me muevo y entonces por ahí entonces estamos eh, tratando eh, de dibujar todo lo que se viene. Yo creo que mañana va a ser un día importantísimo y entonces eh, vamos a ver eh, cómo salen las cosas. Eh, espero que sea un gran día en el pesaje eh, espero que también los dos den el peso de, de manera cómoda de manera clara y entonces ya así el sábado pudiéramos estar viendo entonces eh, esta gran pelea de peso super mediano donde ambos van a estar eh, unificando tres cinturones en las 168 eh, libras fue Anderson Pérez para Anderson Boxing nos vemos